te ganó. Viene como bala. La pistola no es, es el muñeco. Ah, se atraganta la pistola. Ahora. Y ahí a Don Balas. Eso es Toño, eso es Toño. ¿Eh? Ahí Don Bala se le atraganta la pistola también. Sí. Dice que ahora ya no quiere que le digan la máquina, ahora quiere que le digan Don Balas. Quedó abajo ese clavo. Ah, por eso se van duro. ¿Cuál clavo? Ya ni va a decir nada porque se enojan luego, luego. Ya me está haciendo quedar mal. Ahí está, chequen los clavos. Ah, bueno, correcto. Seis clavos, a ver. Correcto, está bien. ¿Y ahí, Don Balas? A ver, vaya chequeando porque por eso va ganando. ¿Está bien o no está bien? Sí. Palo, que... A ver, vamos a ver a Don Balas, porque... Con nivel. Palo, cabrón. ¡Ah! ¡Chica! ¡Le fallaron las balas a Don Balas! ¡Ay! ¡Ah, qué Don Balas! Puro 100. Ahí está, ahí está. Se van recios los muchachos, se van recios los muchachos. ¡Oh, el que acabe primero! Sí. Ayuda a su compañero. A tomarse la cerveza. A la mecha. Órale, Don Balas, porque está acá dijo el reto. Que es de a 24 de coronas.
Ajá. Sí, pero no, también no por eso te veas muy acarrereado. Tú llévatela calmado, como sabes. Perdonable que reten a la máquina. Ah, no, la máquina ya no, ahora es Don Balas. El Rorro. El Rorro. ¿Y dónde dejaron su chalán el Patas Chuecas? ¿Dónde dejaron su chalán el Patas Chuecas? Acá, mijo, entonces. Le tuvo miedo al éxito. Le tuvo miedo al éxito, no, pues. Es lo malo. Dicen que cuando nace uno en la luna tierna es lo malo. Le tienen miedo al éxito. No, mi chavo, ya, por demás. No, ya me ganaste. Ya, ni porque con la mucra me alcanza. Ni con la mucra. ¿Cómo sí? No. Bueno, pues ahí les mostramos cuando se vaya. Ya está listo este jalecillo. Pues creo que ya ganó. El Rufero le ganó a Don Balas. ¡Ota! ¡Qué pena! Y eso que decía que venía como que meramente le hace honor a su nombre, que Don Balas, que quién sabe qué tanto. Ahí está, los que apostaron. No. Deudas son deudas. Ni modo. Bueno, mis amigos, pues ahí quedó listo este caballito, este garachito nomás fueron 10 cuadritas. Pero pues ya salió para el lonche. Ahorita ya va comenzando a ponerse más o menos los días. Todavía va a estar frío. Ahí esa casa la hicimos. Cuando la hicimos pensamos que íbamos a hacer también el garage, pero no, dijeron que no. Y al último, pues como la casa está en venta, yo creo que el comprador debe haber dicho, si no hacen el garage, pues no está el trato, entonces ya lo hicimos. Le cambiamos varios playbooks, pero ahí quedó. Es todo, mis amigos. Un saludo a todos y ánimo.